Hola mis cuervos, soy Marvel Sosa por si no me conocen. Ahora sí pienso, creo, deduzco que este tema de Devani jamás se esclarecerá porque ya don Mario, el papá de Devani, declara en un video con el fiscal y dice lo siguiente, que lo tratarán como feminicidio pero que queda en investigación. Pues dice que, viendo los videos, se le ve caminando hacia la cisterna y podría ser un posible accidente. ¿Cuáles videos si el motel declararon que no había cámaras? Don Mario se le mira temeroso, muy diferente al papá que vimos ayer, enojado y justiciero. Los asegúnes es que Debbie entró al inmueble. ¿Cuál inmueble? ¿Cuál inmueble? Carajo, tanto don Mario como el Gober dicen así, sin aclarar nada. Pues seguimos. Entró sola y caminó de un lado hacia el otro hasta caer en la cisterna por su propio pie y que eso lo determinará la fiscalía. Esperaremos el reporte, mis cuervos. Y ya. No queda otra de quedarnos calladitos, con toda la rabia e impotencia total. Les dejo el video de don Mario y el Gober para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches, estamos el día de hoy aquí con el fiscal, el licenciado Gustavo. Le pedí al gobernador que junto con mi esposa obviamente que nos acompañara para venir a checar unos videos, los cuales están dentro de la carpeta. Analizando esos videos, bueno, nos damos cuenta que ya esta investigación ya toma una situación que lo llevará mediante la fiscalía de feminicidios. Para llevar la investigación con una perspectiva de género. Ya si existe algún culpable en base a esta situación, bueno, se deslindará cualquier situación. Viendo estos videos, nosotros pues nos encontramos que Devani entra a un inmueble se están analizando qué fue lo que pasó. Se ve que va por la orilla del inmueble que en el cual entra y bueno, se va a analizar por qué quedó dentro de esa fosa. Buenas noches, de nuevo don Mario, doña Dolores, pues lo sentimos mucho. Les agradezco la confianza de invitarme aquí a la fiscalía. Es la primera vez que yo veo la carpeta. Por la invitación, pues ahora pude pues conocer el expediente y el fiscal Gustavo y su equipo nos mostraron una serie de evidencias, sobre todo unos videos en los que pues vemos que la señorita Devani entró al inmueble sola y que estuvo unos minutos en el inmueble. Pero bueno, esos detalles los va a compartir en su momento la Fiscalía de Feminicidios, quien adoptó el caso. Y pues, creo que al menos hay más claridad. Yo agradezco, don Mario, que te des el tiempo de dar este mensaje a la comunidad. Suscríbase, suscríbase. Esto fue El Búnker del Cuervo. Nunca más.